Perdón. Perdón. Uy, eso no se escucha. No sales del gulag y a tomar por culo, ¿sabes? Ey, eso no. Esto, pausa. La 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 la. Bueno. Buenos días a todos. No tengo saludo, así que eso es lo que hay. Me estoy tomando aquí un... Iba a decir un colacao, pero no es colacao, ni colacado, ni Nesquik. Es... Los polvitos mágicos de Neo GG. Que básicamente es... A ver, a ver. Buenos días. Algunos lo estaréis flipando. Tengo estantería nueva. ¿Vale? Ahí. Esto es una mierda. ¿Cómo? Estantería de Evangelion. Vale, un cabezón tengo. Este teniendo de hecho, voy a editar esto. Webcam. Es que tengo un cabezón, pero lo siento. Vale, ahora sí. Estantería de Evangelion, de Funko Pops de Evangelion. Me falta Shinji, que ese que hay ahí no es Shinji, es un caballero de Star Wars. Y en este hueco vacío me falta el. Este es un Evangelion edición limitada con sangre. Y aquí va a ir el normal, el sin sangre. Luego, Phantom Assassin de Dota 2, Spirit Breaker de Dota 2, y me falta Pooch y Juggernaut de Dota 2. Y esta es Shell de Portal 2, y me falta la torreta que viene de camino, y Peabody y Atlas de Dota, de Portal 2. Buenos días, guapo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Es que no veas. ¿Te has pasado por aquí otra vez? Que te gusta mi directo, ¿eh? Te gusta mi directo. Me estoy tomando el colacao este, que no es colacao, ya os lo he dicho, es de la marca Oreo. ¿Te has quitado la barba? No. Tengo todavía bigote, me tengo que afeitar que ya me huele. Hey, es Alberto, Guavio, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos, tomándonos el cafelito.
Que no es café. Va por cuarta vez. Es. Además, mira, ¿eh? La tacita de la horda. Mira, for the horde. Y no se aprecia bien, pero está el mapa. El mapa de. Del WoW. Enfoca, cámara, enfoca. Enfoca esta belleza. Yo te veo igual, pero te huele el bigote a pescado. La verdad es que ya empiezo a oler. Hoy lo afeito, te juro. Los domingos son para resetear. Los domingos son para resetear la vida y ya está. Bueno, voy a ir iniciando el juego. A ver, a ver. Voy a iniciar el juego. Joder, voy a quitar esto la vibración, que vibra esto más que mi abuela. Yo te veo raro. ¿Raro por qué? Porque estoy peinado. Por eso me ves raro. Ya ves que ayer no me duché, estoy en plan otaku. Yo, como ya sabéis los que me conocéis, me ducho cada 15 días, me haga falta o no. Del Orgrimmar. Orgrimmar no sé lo que es. Orgrimmar. Na 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 na. Bueno, espero que hoy terminemos el juego. Espero que no. Na na na. Tan tarata tan. La ciudad más importante de la horda. Ah, vale. Hey, ¿yo cómo he llegado aquí? Pues yo ya me perdí. Ya te queda nada, estás en la isla del malo. Hostia. Esto es lo que tiene jugar al juego este una vez a la semana, que ya no me acuerdo. O sea, yo sé que viene por. Joder, ahora no tengo bombas para romper esto. Está muy mal hecho lo de las bombas aquí, ¿eh? O sea, el inventario, quiero decir. Deberías de poder acumular el mismo objeto. O sea, rollo. Siete bombas. Pues siete bombas que ocupen un objeto. Que puedas tener un máximo de 8 bombas, o 9, o 5, vale, me parece correcto. Pero que en un mismo hueco. O sea, me encanta este juego, tío, me ha gustado un montón. Si no, no lo hubiese terminado. Porque los juegos que no me gustan no los voy a terminar. Pero hay un montón de cosas que en el remake hubiese cambiado. Joder, caer ahí es muerte. ¿Y cómo llego allí? Vaya puto. Vaya puto, ¿cómo llego allí? Tiene que haber algo. Pero te refieres a que vuelva allí. Joder, tío, es que. ¿Y no tienes la tienda cerca? La tienda creo que no la he visto desde que he llegado a la isla. Creo que la tienda no la he visto desde que he llegado a la isla, creo. No me acuerdo, pero no me suena. De hecho, en el mapa no aparece la tienda. A ver, vamos a volver a echarle un vistazo. El problema de este juego, que lo he visto en todas las reviews, y es que es verdad.
O sea, es verdad porque lo he leído después. Es que aquí no sé dónde está. Es que a ver. Ah, mira, aquí abajo. Ah, vale. Pero aquí hay que ser rápido como una centella, ¿eh? Vale. Tiene que ser por aquí entonces. Dice, hostia, qué pintada más chulos, fuera broma, ¿no? No sé, yo he cogido la brocha y le he dado para arriba. ¿Y esto así? Ah, pero pierdes vida. No pierdes el escudo. Ya. Bueno, en verdad, en parte lo prefiero. Porque... ¡Oh! Joder, tío. Ya estamos con los saltitos de mierda. Que tanto me encantan y me gustan. Y son súper placenteros para mi cuerpo, mi mente y mi alma. Y voy a llorar sangre. A ver, vamos a estudiar el patrón. Uno. Dos. Y tres para allá. Y luego a la derecha hasta llegar allí. Vale. Joder. ¿Y por qué aparezco en la puerta de esta mierda? Joder, apareceme en la puerta de la otra. Joder. Uf, soy manquísimo en los plataformas, de verdad. Soy manquísimo, malo hasta decir basta. Bueno, venga. Vale. Ah, ahora se ha activado otro camino, ¿no? Eso es lo que hemos activado. Y este camino se llega por aquí. Es que la cámara es tan mala. Joder. Es que es horrible la cámara, ¿eh? Es que es horrible. Ah, y encima empieza aquí. O sea, fíjate la cámara. Qué bien me lo apunta que... Madre mía, no seré yo aquí XP que de Legend of Kai, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Para qué quiero monedas? Tengo 15.000 monedas. Estoy en el final del juego. Podría comprarme 3 coches aquí. Un poquito de sustancia de la horda. Que siempre... Además, el interior de la taza también es rojo. Está muy chulo, la verdad. Y a mi hermano le di la de la alianza. Que es totalmente azul y amarilla. ¡Venga! ¡Venga, fiesta!
¿Y yo dónde salto, tío? Ah, vale, era a la derecha. Ah, tengo que conseguir una llave para abrir la puerta mierda esa. Vamos, el tío que programó la... El tío que programó la cámara dijo, guau, qué trabajo de puta madre. Y me voy a la cama. Y se fue a la cama y durmió tan tranquilamente. Dice, guau, qué cámara he hecho en este juego. Guau. Increíble. Sí, se dio así un beso en el bíceps y en las manos. Objetivo resuelto. Conflict resolved. ¡Aprendí! Ha llegado el momento. Ese gato sarnoso y su grupo de pandas están llegando. Pero el fuego del Wallo fluye. Llegan demasiado tarde. ¡Pon el indicador en intensidad media! Disculpe, maestro Tag. ¿No querrá decir intensidad total? ¡Necio! ¡Yo mismo he creado esta válvula! La intensidad total será mi pequeño regalo para Sun. Ese ingrato cerebro de plátano no podrá aguantarlo. Pero debimos estar muy lejos cuando abra del todo la válvula. ¿Listo en intensidad media? ¡Tira de la palanca! ¡Tira de la palanca, Kron! ¿Qué ocurre? No lo sé. Algo debe de estar bloqueando el paso de la lava. Esos saltimbanquis deben de haber estropeado el mecanismo. Solo hay que seguir el curso de la corriente y... ¡No hay tiempo! Nuestro felino traidor está demasiado cerca. Antes me ocuparé de él. Anteriormente, o sea, en el capítulo anterior, vimos que... A ver... Vimos que las ratas les quieren tender una trampa a los gorilas y los gorilas, a su vez, otra trampa a las ratas. ¿Qué han averiguado los espías de la avalancha? Hemos descubierto que la sala del trono de Tag se encuentra en este complejo. Tendrás que atravesar el puerto y utilizar el ascensor para llegar a la herrería. Cerca del cuartel de las ratas está la sala. ¡Genial! Por fin demostraré a ese rufián mis habilidades gatunas. Más vale que te des prisa. Encuentra ese repugnante Tag. Pues eso. Ah, mira, aquí está la tienda. Ah, mi mejor cliente. ¿Has visto qué peces tan grandes hay en el océano? Creo que esta tarde cogeré mi caña a ver si pesco alguno. Menuda pasada de armadura. ¿Y eso qué es? ¡Mejora de martillo! Y la armadura está tirada de precios. Y por el dinero que tengo puedo comprarme 15 armaduras. No me la voy a comprar, ¿eh? Ojo, la armadura no me la voy a comprar. Esto sí. Compra un frasco de corazones. Esto sí. Y esto también. Para un frasco de magia. Me voy a comprar la mejora del martillo, la verdad. Tengo dinero. Nuevo martillo mejorado. ¡Qué locura de martillo! Ah, puedo comprar más magia. Compra un frasco de magia. Vale, pues otro más. Por tener todo al máximo, no sé, ya que estoy.
Vale. ¿Necesitas ayuda? Las tortugas guardan muchos ases de la manga. Para provocarles daños, tienes que destruir antes su caparazón. Para hacerlo, utiliza contra ellas ataques de salto o ataques voltereta desde el suelo. También puedes conseguirlo fácilmente con un gancho ascendente. Vale. Gracias por nada. Menudo tochamen de martillo, ¿no? Qué pena que este martillo no haga un boom, ¿no? Tontos roedores. Vigilar sigue. Mucho trabajo que hacer. Vale. A ver qué tal funciona el martillo. Gato martillo. Acabo de bloquear un logro que se llama gato martillo. A ver, quiero ver qué significa ese logro. Creo que vosotros esto no lo estáis viendo, pero bueno. Recoge los martillos del fuego. ¡Ah! Todos los martillos, flipa. Me hubiese gustado desbloquear todos los logros, pero... Pero también sería algo muy tedioso, porque sería ir muy despacio, y ya voy despacio sin... Ya soy jugador lento, sin ir a estar parándome en todo. Yo supongo, porque la armadura, o sea, me han chivado un poco, ¿vale? No sé cómo es, no sé quién es el jefe final, no sé nada, ¿vale? No sé nada del juego, no me he spoileado, pero me han dicho que el jefe final, si tengo la armadura, mejor. Porque si no me va a costar, y como la pierda y me mate, que la primera vez será más seguro, como la pierde y me mate, lo voy a tener bastante complicado. Tenemos la ventaja que tengo una armadura todavía, que no creo que me aguante hasta el final, pero bueno, en caso contrario, tengo la de la tienda. Que supongo que solo habrá una. Mi pregunta es si luego podré volver. O sea, hacer un primer intento con el jefe. Intentar matarlo. No solo has rescatado nuestros huevos, sino también a mí. Cuando te fuiste de la ciudad de las ranas, jefe, se vengaron de nosotros sitiándonos de nuevo y haciendo montones de prisioneros. Yo en tu lugar me andaría con cuidado. Este lugar está infestado de gorilas. Entonces, mi intención es hacer el primer intento. A ver si lo consigo matar o si me resulta demasiado complicado. Y en caso de que me resulte súper chungo, pues volver a la tienda, comprar la armadura y ya intentarlo ya con más cabeza y más pulso frío, porque me van a matar la primera vez seguro. Si te mata, compra la armadura en la tienda. Ah, entonces se pueden. Vale, vale. La avalancha te estará eternamente agradecida, joven guerrero. Partiré para volver con mis hermanos y hermanas y contar todas tus valientes hazañas. Larga vida, Kai. Y si te mata, compra la armadura en la tienda, porque la que llevas ahora, si te mata, la pierdes. Vale, esta si me mata, la pierdo, lo sé. Pero la otra también... ¿O es que la otra es diferente? No, la otra también se pierde, ¿no? Si no... Tendrás que andar hasta el jefe. Ya, bueno. Eso sí es verdad.
solito. Has caído en nuestra pequeña trampa, ¿verdad? Las trampas dependen del cerebro del que las pone. ¿Lo pillas, neuronas de mono? Vamos, desenfunda tu espada. Pero recuerda, será la última vez que lo hagas. Madre mía, qué espada. Voy a sacar el martillo, chaval. Banana andante. Venga, estoy listo. Vale. Coño. La cámara es una mierda, tío. Vale. Joder, lo que quería era hacer golpes para ir encadenando, macho, y ya. Joder, quería... ¡Hala, qué chulo el martillo! Eso se me olvidó decírtelo. ¿El qué? Bueno, no he pedido la armadura entera, pero bueno, he perdido bastante. Vale, por aquí no puedo pasar. Por allí tampoco. Cuando hay un enemigo que lanza bombas, intenta matarlo primero, porque siempre te la tira al lado al puto. Sí, me he dado cuenta. Lo que pasa es que me he centrado en el mono, porque tenía ganas de usar el martillo. El gato allí. Coger él. Sí, de hecho, en el juego te lo dicen. Cuando haya diferentes enemigos, primero derrota a los más... A los más fáciles, vaya. Mira, están ciegas, tú. Como las del cuento, ¿no? Míralo, el bug. Mira el bug. Toma ya el bugazo. O sea, el propio juego te dice... Escúchame, que cuando haya diferentes enemigos, empieza por el más fácil y te quedas al final con los más tochos. Porque los fáciles son solo para dar por culo. Entonces ya... Pero me apeteció usar el martillo. No sé cómo, pero tengo que subir ahí. ¡Ay! Esas ratas están totalmente chifladas. Están construyendo no sé qué máquina. Pero no les entendí bien. Lo que sí sé es que su rey está aquí en estos momentos. Ahora debo irme. Quizá consiga alcanzar a mis amigos. Vale. A ver, por ahí es de donde he venido. Y derrotar a Tak. ¿Tak es el jefe final ya o qué? Tak me va a invocar. Me va a invocar de todo, la puta rata maldita. Uf. Iron Rat. Ah, porque... Vale. Ah, no. Aquí es donde duermen las ratas, ¿sabes? Joder, macho.
Joder. Bueno, ya me quedan 2 puntos de armadura. Ya sé que no me va a llegar al... Creo que te encontrarás una pronto. Hijo de puta. Pues eso quiero pensar. Bueno, tampoco... A ver. Tampoco quiero hacer... No quiero que me hagáis spoiler, pero... Tengo esta espada. A mí me hubiese gustado que en la tienda... Ahí, si esta va a ser la última tienda... Que el maestro salga por detrás de la trastienda, se quite el sombrero y diga... Toma, y le dé la espada del dragón esa que tenía... Ah, bueno, si la espada del dragón es la del principio. Qué tonto soy. Entonces nada. Vale. A ver, yo he venido desde allí, ¿verdad? Voy a guardar partida. No ve. Qué experto de la espada. Claro, es que me he confundido porque... Como al principio tenía la espada de madera y me he confundido, pero... ¡Eh! Sala del trono. Me voy a enfrentar a Tak, tío, después de todo el juego. Ya he oído ese mismo discurso cientos de veces. No me importa qué clase de trucos ratoneros escondas en la manga. No permitiré que me detengas. Hazme un favor. Acabemos pronto y de una vez por todas. Me apago hasta la estufilla, porque me va a poner todo nervioso. Te voy a sacar las tripas para fabricarme una buena gaita. ¡Guardias! Madre mía. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Así empezamos! ¡Hijo de puta! Joder, viene hacia mí, del tirón. Ya estoy casi muerto, ¿sabes? Y me da sí o sí. También te digo que no tiene ni media torta, ¿eh? Coño. Vale. Vale, vale.
Vale. Solo me quedan 4 de vida, tío. ¿Eso qué quiere decir? Vale. Ratatouille. El logro se llama Ratatouille. Pero el gran líder Sun me vendrá. Nunca sabrás cómo acceder al volcán. Quedará reducido a cenizas antes de haber dado 10 pasos. Ya veremos. Se ha bugueado. Se ha bugueado mientras hacía la venganza. Ha visto, no tenía ni dos tortas, la verdad. Me ha pillado de primeras, me ha pillado de nuevo. Vale. Me estoy fijando en los reflejos en el suelo. Porque el techo, que no lo puedo ver. Vale, no puedo verlo, pero a ver, están reflejadas las lámparas en el suelo. Eso sí lo pueden hacer bien, pero la cámara no pueden ponerla en condición. Vale. Bueno, pero ni tan mal. Qué guay. A ver, la verdad es que el segundo intento no me ha durado nada. Me ha durado dos golpes con la poción esa de locura. Encuentra al líder Sun. Vale, el líder Sun es el gorila. ¿Dónde lo encuentro? Porque la marca es donde tengo que ir, pero... ¿Cómo llego hasta allí? ¿Cómo llego hasta allí? ¿Cómo llego hasta allí? Me va a acabar matando el fuego, de verdad. No me seas tan mulo, no me enseñes tu cara. A ver. Que a lo mejor se me ha escapado algún detalle en la sala esta. Duloc es un gran lugar. ¿De qué peli es? De Shrek 1. Cuando fueron a ver a Lord Farquaad. El rey ese de medio metro. La verdad que me ha hecho gracia. Has pillado la referencia.
Me apuesto lo que sea a que el gorila va a ser mucho más complicado que la rata. Guau, te dan hasta vida. Cuando en un juego te dan mucha vida, di tú. Al carrer. Habré visto la película montones de veces. Una muy buena película. Bueno, por lo menos ya estoy curado al máximo. La verdad que la 1 y la 2. La 2 me hace más. O sea, la 1. Por ser la 1. Está súper guay, súper increíble, la verdad. Pero la 2 me gustó más todavía. Porque no es la típica película de dibujos. Esto de que dancen, digo yo, pregunto, esto de que lancen barriles y al final del camino hay un mono, ¿es una referencia al primer juego de Mario? Bueno, que era Jumpman. ¿O qué? Master School. No sé ni para qué sirven esas mierdas. ¿Cuánto llevo? 43 minutos. Pues supongo que ya me quedará eso, derrotar al mono y derrotar al boss final. No me queda mucho, vaya. ¿Volando en globo? Antiestéticos monos aéreos. Me cago en la puta. ¡Alarma! No. Parecía la música. Ah, que me van a lanzar bombas. Ah, muy bien. Soy el maestro de las artes marciales en el aire. Un combo de 17, ojo. Ah, estaba chupado, en verdad. Pensaba que iba a ser más chungo. De repente se ha puesto todo el mundo ahí a lanzar bomba y me he puesto nervioso. Uf, una vida, tío. Me van a hacer falta, lo sé. Bueno, vamos a liberar al pan. Ah, no, es un conejillo. ¡Oh, qué bien que hayas venido! Mira mi pelaje, qué suciedad. Ahora me
vuelvo al árbol de las liebres. Buah, el árbol de las liebres. No te queda lejos, chaval. No me ibas a tener que pegar saltos. La mejor mecánica del juego. Si te mantienes en el aire mientras pegas, no te pega ni Cristo. La verdad es que sí, ¿eh? O sea, ya lo he hecho varias veces. Pero es que no puede hacerte nadie nada. Y a esta rata le pegas con un combo de 10 que te aumenta el daño y es que mira, dos espadazos. Toma. Voy a utilizar una magia que no os la imagináis, chaval. Esto voy a explotarlo a propósito. Eso es lo primero. Vale. Voy a intentar guardarme las dos pociones de locura que me quedan para el final. Aquí hay otra tienda. Está aquí arriba. A ver. Vale. Entonces estará al revolver. Ah, no está aquí. Hostia, pues podría haber comprado la otra, sí, entonces. Sí. Pero yo también podría preguntarte qué narices haces en este desapacible lugar. Sea como fuere, hoy te recomiendo nuestro martillo especial. Si no tienes dinero suficiente, puedes optar por una poción demoníaca también. Pero, ¿de qué estoy hablando? Tú eres el cliente, así que puedes comprar lo que te plazca. A ver, ¿en qué puedo...? Odio los textos, tío. Que sí, hijo, que sí. Que me haces mucha gracia. 1500. Aquí ya vale un poquito más caro. Y el martillo ya te lo compré, tonto. Gato gordo. Seguro que esto es tener todo. Ahora lo voy a mirar. Compra un frasco de maná. Otro logro. Gato chi. Eso es tener la vida al máximo y el maná al máximo. Seguro, vaya. No me voy a comprar toda. No sé si comprármela, en verdad. Vuelvo para atrás y me compro la otra. Tampoco voy a tardar un montón, ¿no? Estaba ahí al lado. A ver.
Es que está, en verdad, está lejos, pero tampoco es algo que yo vaya a tardar ahora la vida, ¿sabes? Y creo que el esfuerzo puede compensar. Que sí, hijo, que sí. Voy a la anterior, la pillo, la aguanto lo que pueda. Y a tomar por culo al carrer. Esto no sé qué es porque... Ah, mira. Encima dineritics. Oh, no puedo volver. Hostia, qué putada. Bueno, pues nada. Qué cabrones, tío. Debería de poder volver si me da la gana, tío. Debería de poder hacer lo que me dé la gana. Es mi juego. Solo quería volver. Bueno, pues entonces me tengo que comprar esa. Bueno, no. No, no me la voy a comprar. Bueno, es que no lo sé. Luego va a haber otra tienda más. Es que si luego va a haber otra tienda más, seguro que va a haber otro escudo. Ahora no sé qué hacer, la verdad. No sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿Me la compro? No me la compro. Qué putada, tío, pero muy gorda, tío, muy gorda. ¿Qué hago? ¿Me la compro ahora y luego va a haber otra? No va a haber otra si me compro esta. Es que no me acuerdo. En principio no debería de saberlo. O sea, no me acuerdo, no me lo he pasado nunca, no sé. Es que no me acuerdo si te sale otra tienda más adelante. Nos la jugamos y vamos sin armadura. Es que antes cuando he ido con Taki he ido con armadura. Venga, da igual, me la compro. Sí, lo sé. La voy a comprar. Pero yo también podría preguntarte, ¿qué narices haces en este desapacible lugar? Moderna, elegante y muy robusta. Mira, sigue Mi ahí. armadura especial es un producto de fama reconocida. Sigue ahí, significa que a lo mejor luego puedo volver a por otra. Está chulísima, ¿eh? Está muy, 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 muy chula. Y he conseguido tres logros, voy a mirarlos. Recoge tres armaduras diferentes, ese es el logro, ¿no? Piel de acero, se llama. Tengo 20 de 25 logros desbloqueados, o sea, me faltan muy pocos. Y uno de ellos es pasarme el juego en difícil, o sea que... Que no lo voy a hacer, vaya, ya lo digo. Pero está chulísimo, tío. Qué guapo. Voy a intentar no hacer mucho el lila. Uf. Vale. Esa es la mejor del juego, sí, correcto. Seguro que tiene que haber otro logro de salva a todos los pandas o salva a todos los animales o algo así. Malo.
conseguimos abrir la puerta. Allí, en menos que canta un gallo, los gorilas nos atraparon, excepto a uno de la avalancha, que consiguió colarse por la puerta. Básicamente, se trata de mover el cofre al punto preciso, pero sin perder de vista el fuego. Puf, no me gusta nada eso que ha dicho. Suena bastante... ¡No! Complicado. Toma. Vale. Vale. Vale, no me puedo acercar. Está desactivado el fuego este. ¿Qué es lo que tengo que hacer, tío? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No lo sé, tío. No sé qué tengo que hacer. O sea, que entiendo que aquello va encima del botón grande. Pero este... Este no apaga nada. Este no apaga nada. Este no apaga nada. Y este apaga este fuego. Ah, vale. 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 Vale, tendrá un orden, ¿no? A ver. Vale. Y ahora es un 50-50. Vale. Por lo tanto es... Este es 1. Este es 2. Este es el tercero. Y este es el cuarto por eliminación. No sé si puedes. No puedo, porque estaba el fuego. Pero ahora ya sí. Y ya está, ya puedo abrir la puerta. Y al carrer. A ganar un puzzle excesivamente complicado, pero la verdad que...
eres el único que conseguiste atravesar la puerta? Sí, eso parece. Aunque no esté muy en forma, esta vez he cumplido. Eres el mejor, Pan. Kai, ¿ves esa roca de ahí? No hay forma de avanzar mientras permanezca ahí. He intentado moverla, pero no lo he conseguido. ¿Qué crees que es? Según ha podido saber la avalancha, hay algún tipo de mecanismo. Será mejor que eches un vistazo mientras yo vigilo el fuerte. Ya estamos. Busca tres estatuas de gato para mover la roca. Encuentra al líder Sun. Me cago en la puta. Y llevo ya una hora de directo. Yo creo que me quedan todavía 2 horas de directo. Yo creo que me quedan todavía como 2 orillas de juego. O 1 orilla y media por lo menos. Tío, va en serio. Pero la... Uf. Esto es lo que me da coraje, ahora he muerto. ¿La estatua esa ha contado como que ya la he bajado o qué? Tengo que volver a bajarla. Vale, no, ya cuenta como bajada. Y es que la cámara es horrible. ¡Chicos! ¡Tenemos visita! Hostia, el oso. No veo un oso desde la primera pelea tocha, cuidado, creo. Proteged la estatua de gato. A ver, una magia. Una magia. Toma. Verás que me caigo, verás que me caigo. ¡No! ¡Uf! Si a esta gente le ganaba con la espada normal, a los osos, tío. ¿Cómo no les voy a ganar ahora, por Dios? Ahora he perdido la mitad de la armadura, también te digo, ¿eh? Porque siempre las zonas finales de los juegos tiene que ser tan apocalíptica. Siempre tiene que ser pum y al carrar. Bueno, pues ahora me enfrentaré a Shun, el gorila.
Ah, no, sí, es para el otro lado. De verdad, no sé para qué quiero tanto dinero, tío. ¡Eh! Hijos de puta. No me fío un pelo, tío. Me van a romper la armadura, tío. Ese cofre seguro que tiene una armadura, porque necesito un combo de 5. Y no tiene pinta de haber nada así a primera vista. Así que ese seguro que tenía armadura. Aunque sea de las verdes, malillas. Ah, vale, qué susto. Qué susto, digo. Ahora como tengo la otra no me va a contar. Y aquí es la pelea, vaya. Lo tengo más claro que el agua. Encima con los gatos esos de piedra, que hay que destruirlos solo con magia. Ah, pues no. No es la pelea aquí. Ahora gorilas. Bueno, pero venga, que se me van las monedas, coño. Bueno, vale, con esto. Te me pilla en el aire, en serio. Una magia colectiva. Venga, una magia colectiva. Joder con el martillito de los cojones. Su putísima madre, vaya. ¿Más? Venga, venga, más. Dos por aquí. Dos por allá. Thank you.
No sé si a más tiempo. O sea que cada vez hay más. Ah, que el láser los mata entre ellos, ¿sabes? Valiente tripeo. Valiente tripeo eso, ¿no? Vale. No he roto ninguno de estos jarrones porque entendía que iba a ser vida, ¿vale? Por eso no los he roto. Vale. Es jugártela bastante, en verdad, porque si te caes a la lava pierdes uno. Entonces recuperas lo que has perdido. O sea, pierdes lo que has recuperado. Y esto es dinero. Y vale, solo hay un camino que es hacia adelante. ¡Vamos! ¿Y esta caza ahí? Anda, ya se ha bugueado otra vez. No he podido avanzar más. Esta parece su última línea de defensa. Así que nos aproximamos a Sun, sin duda. Sí, no debe andar lejos. Si fracasamos, todo habrá sido en vano. No te apures, eso no ocurrirá, te lo garantizo. Cuídate, Kai. Claro, volveremos a vernos cuando Sun sea historia. La espera será eterna. Ya se ha bugueado otra vez la tía ahí, letra. Si alguien puede hacerlo, ese eres tú. Encuentra al líder Sun, atraviesa la última línea de defensa. Lo que no entiendo cómo apareció la tía por aquí, ¿sabe? Quiero decir... He tenido yo que hacer todo, he pasado por todo eso y ella ahí, pum, sin pelear contra nadie. Ah, yo qué sé. Encima perdí ahí... ¿Esto qué? ¿Como el Crash Bandicoot? ¿Cuando huías de las piedras o qué? Como no hay... Como aquí no pueden hacer lo del... Lo del perro. Ese rubio, ¿qué tal? Ya me estoy terminando el juego, tú. Ya me queda súper poco.
Ya, este me falta un mini jefe. Y el jefe final. Y ya me lo termino. Yo creo que en una orilla más o menos lo termino. ¡Qué cabrones las bombas, tú! Toma. Píllate el call y le damos esta noche. No me puedo gastar 45 euros. Que tengo que comprar los reyes. En principio mi hermano lo quiere para reyes, el juego ese, el Cold War. Tengo que echarle un vistazo, le voy a echar un vistazo y si me mola me lo pillo. Porque yo el Call of Duty y el otro me lo regalaron con la gráfica y ni lo toqué. O sea, lo he tocado, pero no mucho. Qué grande, ¿cuántas horas le has echado? El juego creo que le llevo unas 7-8 horas, más o menos, creo. No ve ese con la cara tocha. Es demasiado pequeño. Activad las alarmas. A por el intruso. Vale, que explote toda esta mierda porque yo eso no quiero que me moleste. Esto que explote. Que explote esto también y esto también. Ahí. Voy a lanzar una bomba de humo. ¡Bomba de humo! Esto es vida. Vale. Voy a utilizar magia. Rápido. Magia. Vale. Uf. Vale, uno menos. Este ya está muerto. Ya solo queda el grandullón. Vale. Intuía que iban a venir más, la verdad. Pues regálaselo a tu madre hoy. Qué grande, cuántas horas están. Yo me lo pillé hoy. Ayer estaba a 42. Hoy creo que sale a 45. A mi madre no, se lo regalará a mi hermano, ¿no? O sea, tengo que hacerle reyes a todos, pero tú sabes. No me veo con la granada. Ah, no puedo hacer magia. Vale. Hostia, he muerto. Bueno. Vale. Madre mía, con las bombitas. Muérete ya, coño. Vale. Tengo que echarle un vistazo, la verdad. Tengo que echarle un vistazo porque yo los Call of Duty desde el Black Ops 2 creo que no juego uno en serio, la verdad. Vale, eso ya está abierto. Aquí no hay nada. Ahí tampoco. Vale, pues para adelante. Uf.
A ver. Hostia. Vale, pierdo uno de vida, vale. Madre mía, una llave. ¿Y ahora dónde encuentro yo esa llave? Joder. Ah, vale. Normal. Inhalar. Joder. Inhalar, eso no puede ser bueno. Vale, ahí está el mono, vaya. Lo tengo más claro que Pedrín. Ahí dentro ya está el mono. Venga. ¿Y ahora por qué vuelve a salir? Porque el string element vuelve a avisarme de que estoy en directo. Si yo ya lo he avisado. Pues no. Todavía me tengo que enfrentar a todos esos. Me cago en su puta madre. O sea, que hay arañas. Flipa. Espérate. Me estáis tocando las narices. Me estáis tocando las narices. Ya me tengo que poner en modo serio. Ya me estáis tocando las narices. Ah, ahora me pica la araña. Ahora me pica la araña y ahora voy al revés. ¿Dónde estás? Claro, es que ya me tenéis que tocar las narices. Y hasta que no me las tocáis. Vea, ya está, ¿estáis contentos? Madre mía. Ahora ya sí que sí, ahora ya está el mono aquí, ¿no? Ahora ya el monitix. No tengo ganas ya, me he terminado el juego. La pelea va a salir arriba, ¿verdad? Hay un frasco de pozo. Ah, mira, otra tienda. Bienvenido a mi tienda. Soy un pobre anciano, pero verás que tengo algunas cosas útiles a precios de saldo. Alberto, ¿sigues por aquí? ¿Qué hago ahora? ¿La compro o no? Pero es bueno para en combate. Echa un vistazo. Aquí el dinero cunde mucho. ¿Qué hago? ¿La pillo o no la pillo? ¿La pillo o no la pillo? ¿Habrá otra más? Más adelante. Esta ya es la tercera que me encuentro. No sé qué hacer.
Antes la compré y había otra. Voy a comprarla para enfrentarme al mono mierda. Y si luego puedo volver, pues compro otra. Y ya está. Moderna, elegante y muy robusta. Mi armadura especial es un producto de fama reconocida. Voy a tirar la bomba esta. Y voy a comprar... 1200. Tío, 1200. Tengo 12.000, pero 1200, tío. Ataque tornillo. Para ello, gira y pulsa X con este ataque. Golpeas a varios enemigos de una sola vez. Vale. Bueno, voy a comprarla igual. Te vendo esta poción de enloquecimiento que, como su nombre indica, proporciona la fuerza de un enloquecido. Si la bebes, podrás atravesar las armaduras enemigas y... Ya está, viejo. Mucho texto. Vea, hay 2 de vida y 2 de maná. A ver, no me queda claro qué tengo que hacer, la verdad. O sea, entiendo que tengo que subir. Pero, ¿cómo subo? Por aquí he venido, ¿no? Ah, no. Vale. Anda, era no guardado. Ahora no he guardado, estaba ahí el guardado. Toma ya. Sun, estiércol de mierda. Por fin nos conocemos. Estoy todo nervioso, y yo. Porque los gorilas son más fuertes. Muy lejos, guerrero. ¿Qué es lo que quieres, eh? ¿Darme una paliza? ¿Aniquilarme? Ya lo sabes. No me hagas reír. ¿No te crees de verdad que consentiré que arruines mis planes? No me gusta, la sala es muy pequeña, la cámara se va a buguear bastante. Me voy a marear jugando. Lo único que has traído a la isla es miseria. ¿Pretendes convertirla en una república bananera, hombre mono? ¡Silencio, piojoso! ¡Piojoso! ¡Harto sopa! Y luego con todos los demás. Tendrás que arrancarme las llaves del reino de mis dedos fríos y sin vida. Madre mía, buen flequillo, mejor streamer, la verdad que sí. Vale. He dicho vale muchas veces, pero vale. Vale. Este es como Thanos. Le queda un toque. No puede ser tan fácil de derrotar, ¿no? Me
No puede ser tan fácil. Tiene que tener una segunda fase, seguro. No, no puede ser. No puede ser. ¿Huyendo de una pelea? ¿El poderoso Sun? ¿Un pelele cobarde? Ya verás. Ve, ya decía yo. Ya decía yo, no puede ser, vaya. Quiero un hijo tuyo. Madre mía. ¿En qué se va a convertir este hombre? Es que era muy fácil la pelea, vaya. Por fin, el último tramo. Con esto conseguiré la inmortalidad. Se va a liar. ¡No! No, tío, no me gusta eso. No me gusta, no me gusta. No quiero hacer combos. No quiero hacer combos, tío. No. ¿Este es el jefe final? No, ¿no? ¿Que sí? ¿El jefe final es eso? ¿Eso es el jefe final? Madre mía. ¿Qué juego es ese? Legend of Kai. Lo pone en el título del stream. Es de PlayStation 2, pero hicieron un remaster en PC. Bueno, PC, Play 4, Xbox, Nintendo Switch. Que se llama Legend of Kai Anniversary Edition. Y el Anniversary es el remake. Está en Steam a 20 euros, pero yo me lo pillé en Instant Gaming. Creo que fue a 7 o por ahí. 7 euros o así. Yo me pasé el juego, la mitad del juego me lo pasé en Play 2 y perdí la partida medio pereza, entonces me lo compré en PC. Y ya está. Así me quito de tontería. ¿Cómo vuelvo para atrás? O me subo aquí y ya me sube. Ah, vale. ¿Tienes la armadura? Sí, la tengo. Está casi intacta, o sea, casi intacta. Me faltan unos... ¡Vamos! Madre mía. Mira esto que te... Madre mía. Mira, que te quita la escalera para que no puedas volver y todo. Vamos, chavales. Bueno, quizás lo pruebe. La verdad que está muy bien. La cámara es una mierda. O sea, pero bueno, es lo que tiene la época. Uy, yo estoy todo nervioso, tío. Joder, tengo dos vidas. Dos de locura y una de ceguera. Y ya me late el corazón a mí. Mierda, dice. Ala, 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 ala. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Hala, tío! ¡Que va! No voy a poder matarlo. Vale, creo que ya sé lo que tengo que hacer. ¿Cómo lo mato, tío? No sé cómo hacerle daño, tío. ¿Has guardado? Que aquí no hay quick save. Que ya os lo expliqué. No puedo hacer quick save.
Aquí no hay quick save, aquí hay guardado. Y si muero, aparezco en el punto de guardado. La armadura la voy a perder. No hay quick save, no es un emulador, es un juego. Vale, entonces ¿para qué polla sirve eso? Si le puedo golpear así, ¿para qué sirve esto? Ah, para huir del golpe. Vale. 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 Ya lo he entendido, vale. Es que hasta que no entiendo los movimientos y el porqué. Vale, vale. 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 No tendrá otra forma, ¿no? Vale, ya me ha quitado la armadura. Aún así tengo todavía vida, ¿vale? Vale, es el primero. Porque tiene el emblema. Qué golpe, ¿vale? Vale. Corre. Corre. Vale, es el segundo. Vale, un golpe. Otro más. ¿Ya? No, no, no me quiero hacer ilusiones, lo he matado. Te vas a enterar. Gran líder Sun, yo te salvaré. No. No. Venid a mi panda de chimpancés. No. ¿Todavía más? ¿Qué dices? Por los bigotes del gato con botas. Eso es el engendro más horrible que he visto jamás. ¿Y por qué no he podido atacarle? ¿Por qué no puedo atacarle? ¿Por qué no puedo atacarle? No entiendo. Solo puedo atacarle con el martillo.
Vale, creo que si no me golpea mucho. Si no me golpea mucho, puedo. Puedo matarlo. Joder, tío. Joder, tío, estoy súper nervioso, tío. Es que no puedo. Usa los objetos. Ya los estoy usando. Ya no me queda ninguno. Me cago en la puta. Joder, qué va, tío. Qué va, no me lo paso. No me lo voy a pasar. No me lo voy a pasar. No me lo voy a pasar. O sea, no me lo voy a pasar, porque tendría que a pasarme este sin casi que me toque. No me lo voy a pasar. No ibas mal. Sí, sé que no iba mal. Me he puesto, supongo, que nervioso ahí en el último momento y... Es que este es más fácil. Este es más fácil porque entiendo cuándo puedo pegarle, pero es que el otro te lanza el fuego ese y ya te estunea y ya a tomar por culo. Y ahora ya no me quedan ni vidas ni nada. Y no puedo bajar abajo a regenerarme. Es que va a ser muy complicado. Que va. Con dos corazones de vida, ¿cómo mato a esto? Con dos corazones de vida, ¿cómo mato a esto? Que me quería pasar el puto juego, tío, hoy. Que me quería ir a mi puta casa. Creo que cuando se transforma en el gorila tocho, tienes que aprovechar y pegarle cuando él te lanza magia. No, al revés. O sea, cuando me lanza el fuego, si me da el fuego, ya no puedo pegarle. Ya me voy.
a esperar otro intento. Pero si lanza el fuego y no me da, lo esquivo. Lo que pasa que, como este juego es del año de la polka, pues no entiendo la tridimensionalidad del fuego. No sé cuándo me está dando y cuándo no, porque el fuego abarca toda la pantalla. No sé qué tengo que, hacia dónde tengo que esquivar y me lo como. Pero si lo consigo esquivar, pues ahí es cuando puedo hacerle daño. Pero ahora ya es chunguísimo. No tengo, o sea, con esa barra de vida tengo que ganarle. A los dos. Al primero y al segundo. ¿Qué va, tío? Ahora no me lo puedo pasar. Ahora no me lo puedo pasar. Y tampoco me puedo lanzar al vacío, ¿sabes? Porque este juego está tan mal hecho, tío. Te pasó lo que a mí la primera vez. Es que claro, con un quick save... ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Trampas? ¿Qué hago? ¿Me pongo algo para tener vida infinita? Para por lo menos pasarme el juego. Aunque no tenga ninguna gracia. Yo tuve que morir 15 veces así para derrotarlo con esa vida. Claro, es que posible es, porque si no fuera posible no estaría... Espérate, one second. Interrumpimos la, Yo me lo pasé en la PS2, claro. A ver. Vamos a hacer una cosa. Na, 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 na. Es que ya son las 1 de la tarde, tío. Increíble. Llevo 1 hora y 50 de directo. Madre mía. Pues nada. ¿Y ahora qué hago? No me queda nada más que intentarlo e intentarlo. Por lo menos ya he llegado al boss final. Yo quiero saber cómo acaba la historia, tío. Y me da, ¿sabes?
Lo que me mata es lo del combo, tío. Eso es lo que me mata. Joder, tu puta madre, cabrón, hijo de la gran puta. Ánimo, ensayo y error. Eso es lo que peor llevo de las cosas, la verdad. Ensayo y error no me gusta. O sea, sí me gusta, o sea, no me importa, pero no a este nivel, no a este nivel de saber que es prácticamente imposible. Es que encima no hay vidas aquí arriba. En los jefes anteriores siempre había algo, tío. Es que, tío, un fuego, tío. ¿Cómo sabes cuál es el real? Sé cuál es el real porque tiene aquí un emblema, un símbolo. Y los cuatro tienen el símbolo, pero el de verdad tiene un símbolo que brilla en rojo. O sea, parpadea así un poquito en rojo. Qué locura, tío. Qué locura, tío. Es que no puedo... Tengo que matar al primero sin que me quite... Como mucho un golpe, aunque ese golpe me quite 3 de vida. Tengo que matar al primero sin que me toque nada, ninguna vez. Y luego cargarme al siguiente. El real le brilla más en el medallón del pecho. Sí, sí. Me cago en la puta, tío. Es que ya llevo 2 horas de directo. Son la 1, tío. Si llego a saber esto... Es que no veas, me cago en tu puta madre. Y encima no hay botón de resetear a mis... La... ¡Tus muertos! Ahora me tengo que comer aquí la... ¡Tus muertos! Mira, vea, este es el que le parpadea. Sí, pero a base de intentos tampoco, porque me quedan 3 vidas. Muerto también a caballo. Es que ahora qué hago. Ahora, mira, para tomar por culo. Vea. Te lo juro, es que. ¿Dónde está Google? Creador Legend. Of Kai. El escritor se llama Noah Falsten. Y el compositor me la suda. El motor me la suda. La plataforma me la suda. ¿Dónde está el creador? El creador. El creador del juego. Director Jack Jokel y Peter Wellington. Jack Jokel y Peter Wellington, me podéis comer el ano. El agujero del ano le podéis pasar la lengua por la punta de los cojones.
When everything be dragons, you know. ¿Eso qué coño es, Rodibox? Little review, if you wanna get, you need a little revive, yeah. Awesome. Madre mía, y no quería tiltearme, ¿eh? Uy. Mira, tiene que curar así, en serio. ¿No podrían poner algo que te cure todo del tirón y ya está? Estoy bastante cabreado. Prueba a golpear menos los cascos y cambiar más rápido de uno en uno. Y yo, ¿cómo me ha golpeado ahí? Venga ya, no me jodáis, tío. Es que no me jodáis. Este fuego no me hace nada, tío. Siempre lo esquivo como si me hiciera algo, pero... Se alarga el brazo. Alarga el brazo. Es que no me joda, es que no puedo pasarme el juego así. Que me tiene que salir el primero. Y encima cura de uno en uno. Es que no puede curar ni de dos en dos, el cabronazo. Que no cambia, cambia de arma en el aire, gato de mierda, asqueroso de mierda que tiene sida y cáncer. Es que te lo complican, tío. Lo de los Zorn podrían haberlo hecho, tío, normal, tío, no que tengas que poner armas, macho, específicas. A lo mejor puedes intentar derrotar la primera fase y cuando se pone mamadísimo le tiras a curarte. ¿Y eso cómo lo hago? Quiero decir, o sea, ¿cómo lo hago? No sé, tío. Ve, es que ahí el fuego me ha tocado y no me ha hecho nada.
¿Qué hago? ¿Cuando me mata el primero me bajo abajo o qué? Pero me bajo, me tiro. Porque no... Pero si me tiro y empiezo de cero, otra va la misma. Madre mía, la cámara, qué profesionalidad de cámara. Qué medios, qué clímax, qué saturación de colores. Qué buenos controles. El mejor juego de la historia. Si me tiro abajo, yo creo que pierdo. Y es que me da. ¿Cómo me puede dar? Es que si te tiras, no cuenta como que has muerto. Entonces, no sé... Si cuando le tiras en la segunda fase, el boss vuelve a la primera. Bueno, vamos a intentar esa estrategia, a ver qué pasa. Pero yo creo que no. Es que encima son tan hijos de puta los creadores que saben que si no lo ganas a la primera, con la vida al máximo, con pociones de vida, con la armadura más tocha del juego, saben que si no lo ganas con eso... No lo vas a matar, o sea, vas a tardar bastantes intentos. Por lo tanto, a partir de aquí en adelante, esos dos gatos que tengo a la izquierda de vida, los veis arriba a la izquierda, esos dos gatos, tengo la flecha, se ve la flecha, estos dos gatos de aquí, sí, ya no cuentan, ya dan igual, ya como si te mata 27 veces. Si te sirve de consuelo, yo acabo de pasarme el Limeless Planet Premier Edition. Yo de verdad. Venga, vamos a intentarlo, a ver qué pasa con esa estrategia total. Sí, porque cuando se te acaban vuelves a tener 3 o 5. Yo te recomiendo que pruebes el Mad Runner, que está gratis ahora en la Epic Store, que va, yo ahora... Después de este me voy a pasar el Black Mesa del tirón. Bueno, del tirón. Cuando tenga un hueco libre. Pero que va a ser el siguiente que me pase en directo. Es que en verdad si dominas esto, si dominas los Zon, si dominas los Zon, prácticamente ya está, ¿sabes? Porque no puede tocarte. ¡No!
¡No! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre, Illo! Bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo lo estáis pasando? Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Si te gusta, no lo pienses más. Búscate a otro más bueno. Consejo, cuando te muevas con las campanas esas, con las armas, usa las garras y te mueves todo el rato hasta que te encuentres las garras. Entonces así siempre tienes combo y te puedes mover rápido. Vale, pregunta que tengo yo ahora. ¿Por qué con las garras? Quiero decir, ¿es porque con las garras sí puedo saltar siempre y con las otras cosas no o qué? Pregunta, ¿eh? Es porque no lo sé. A ver. Ah, mira, pues, mira, sí. Me gusta tu truco. Me gusta tu truco. Me gusta tu truco. Buena idea. Buena idea, buena idea. Me ha gustado eso. Me gusta tu truco, porque son más rápidas que la espada o el martillo. Entonces así siempre tienes combo y te puedes mover más rápido. Vale, me gusta tu truco. Gracias, Alberto. Me cago en tu puta madre. Ahora me... Porque me ha gustado el combo de Alberto, me ha gustado... Y lo voy a hacer. Sí, a las dos no me lo he pasado, ¿vale? Sí, a las dos no me lo he pasado, paro el directo y lo intentaré después de comer. Volveré a abrir directo e intentaré... Porque son más rápidos. Goritz, con el gorila tocho lo mismo, pero tienes que estar muy pendiente del fuego con el gorila tocho. Anda que el fuego verde en medio para que te cueste ver el medallón. Me ayuda mucho, que hijas de fruta. Gracias, Alberto. Me estás ayudando bastante, sinceramente. Gracias. Y además, ya no solamente es que esté en medio para que te acueste verlo, sino es que...
encima parece que te quita vida, ¿sabes? Te da como miedo entrar ahí. Vale. Vale, Alberto, vamos. Hemos conseguido matar al primero sin que nos quite ni una barra de vida. Ahora vamos a ver. Vamos. No. No. Vale, vale. ¡Vamos! Si lo llegas a ver esto, Alberto, tío. Has tenido una idea cojonud. Una idea de putísima madre. Alberto, la mejor idea que has tenido en tu vida. Si lo llegas a ver. Si esta idea se te hubiese ocurrido antes, ya estaría muerto, Alberto. Ya estaría muerto. La próxima vez que te vea te invito a una cerveza, te lo juro. Bueno, a una o las que quieras. ¡No! ¡No! Le quedan tres golpes, tío. Tres golpes le quedan. Es que me costó la misma vida pasármelo y a base de intentos aprendí a moverme con Kai como Goku con los tepes. Ole, vamos, estate atento al fuego, lo esquivas y le pegas, eso es, vamos, vamos. No, tío. Me queda un toque, tío. Le queda un toque, tío. ¡No! ¡Uf! Bueno, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. No pasa nada. Estoy contento porque por lo menos ya... Ya está. ¿Sabes? Ya está. ¿Vale? No os preocupéis. Esto nos lo sacamos. Nos lo sacamos como equipo.
Casi. Venga, nos lo sacamos, ¿vale? Nos lo sacamos. Espérate. Esperarse. Vamos a estoy nervioso. Voy a beber agua, ¿vale? Que el agua... El agua... ¿Sabéis para qué sirve el agua? El agua sirve porque engaña al cerebro. Si bebes agua es que no estás en una situación de peligro. Por lo tanto, te calma. No lo apreciáis, no se aprecia, pero... Estoy súper temblando, estoy nerviosísimo. Bueno, vale. Voy a intentarlo, ¿vale? Me ha dado un golpe, pero voy a intentarlo igual. Porque... Y mira que lo sabía, ¿eh? Mira que lo sabía, tío. El gorila va a ser más complicado con diferencia. Pero es que no solamente es con diferencia, es que luego tiene dos transformaciones. Eso no es justo. Cuando te das cuenta con pegarlo una vez con las garras, ya te puedes mover a la siguiente, sí. Me he dado cuenta, vaya. Joder, tío, ¿por qué me da? ¿Por qué me da? Si no, yo no lo he visto que me haya dado. No, tío, ¿ves? ¿Por qué me da? Es que no lo entiendo. Si lo entendiera, intentaría evitar cometer el fallo. Tampoco sé
No sé si vosotros... Bueno, no sé si Alberto sabe decírmelo, pero... ¿Tú sabes si le quito más vida con la espada que con las garras? ¿O le quita la misma? ¡No! 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 Kai ha muerto, pero esto no es el fin. La aventura continúa. ¿Qué quieres hacer? ¡Ir a la tienda! ¡Puedo ir a la tienda! Ya estaría, ¿no? Si puedo ir a la tienda, me compro otra armadura. Me compro pociones. Tres pociones, que es lo único que necesito. No necesito ni daño siquiera. ¿Puedo ir a la tienda? Le doy a la tienda. Puedo ir a la tienda, ¿no? Si puedo ir a la tienda. Puedo ir a la tienda. Bienvenido a mi tienda. Soy un pobre anciano, pero verás que tengo algunas cosas útiles a precios de saldo. Pobre de bolsillo, pero es bueno para en combate. Echa un vistazo. Aquí el dinero cunde mucho. Esta poción de sanación con esta poción de sanación contiene muchas hierbas raras y exóticas. Ya estaría, ya está. Ya estoy contento, ya me lo voy a pasar. Porque ahora ya con el truco y con la vida, ya está. Ya está, ya está. Ya está, mira, me comes los huevos, ya no me das miedo. Eres un mierda. Sí, tú, payaso. Ya está, chavales. Este tío tiene las vidas contadas. Ya está. Gracias, Alberto. Te lo juro que gracias a ti no he cogido el mando, lo he tirado por la ventana y cierro el streaming. Te lo juro. El Alberto, Alberto hoy se lo ha marcado. Me alegro que sea un fiel seguidor de mi canal. Me hubiese encantado escuchar la reacción de Alberto en directo, la verdad. Es que en verdad son unos cabrones, te engañan, porque claro, como el Thor necesita la herramienta para romperla, la herramienta que te piden, pero... Realmente no hace falta. Es para que te cueste más, te líes, te cabrees y te mate. Son unos mamelucos, tío. Son unos sopladores de gaitas. ¿Qué quieres que te diga? Y me he comido un garrón de la gran flauta por culpa de eso, del engaño. He sucumbido al engaño. Mi IQ es menor del que pensaba, tío. Pero bueno, esa opción no estaba en la PS2. Y
Esa opción no estaba en la Play 2. Pues no sé qué decirte, la verdad. El juego está hecho tal cual que en la Play 2. No han cambiado nada. Por lo tanto, no sé qué decirte. A lo mejor eso sí lo han modificado. Es que no sé, no sé qué decirte. La tienda de una y yo menos mal. Es que ahora ve, ahora me toca. Y ya no me preocupo tanto. No sé qué acaba de pasar ahí. Joder. ¿Por qué siempre hace el dash hacia allí? Si no era apuntar para allá. Ahora me va a dar todas las veces, ¿no? Ahora como tengo más vida, ahora ya me va a dar todas las veces. Es que no me lo puedo ni creer. Y yo que no puede ser, tío, que ahora no me sale de los cojones. ¡Muerto! Ahora me va a dar todas las bolas. No sé ni lo que acaba de ocurrir ahí. No sé ni lo que acaba de ocurrir ahí. Venga. ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Hola! Te puedes tirar a curarte si en la primera fase te pega mucho. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto va a volar por los aires.
Mañana el sol. Hoy sale el sol. Vamos. ¿Quién va a comprar un bonito collar de alicanto? ¿Quién va a hacer feliz a un anciano? El maestro, tú, por fin. Crece entre las nieves más glaciales, desafía todo y conquista el corazón. No me vendría mal uno de esos, viejo, si das por bueno el crédito de un pobre luchador. Pobre de bolsillo, pero bueno para en combate. Toma lo que necesites, la isla está en deuda contigo, guerrero. Pero las habilidades de un guerrero no son nada hasta que... ¡Que las domina! Zorro astuto, justo cuando te necesitaba. ¿Quién va a hacer feliz a un anciano? Conseguido, Zorro. ¡No lo he pasado, chaval! ¡Me lo he pasado! Yo soy el verdadero maestro. Mira, ahí está el Jack Joker y el Pete Wellington. Comedme los huevos. Que mi amigo Alberto ha hecho ahí el combo máximo, chaval. Cuando toda esperanza parecía perdida, mide dos veces, corta solo una. No sé si lo... Y yo, menos mal que el consejo de las garras. Y yo, madre mía. Uf. Tengo que decir que obviamente el ir a la tienda y comprar tres pociones ha sido la clave. Pero es verdad que sin eso, aún así, sin ese... Con lo de las garras, se ha facilitado bastante. Uf. Y esto lo tengo que resubir a YouTube, ¿sabes? O sea, la de tacos que he soltado... A ver, madre mía, se me ha ido de las manos. Uf. Que al muerto me voy a meter entre pecho y espalda solamente por haber derrotado al bicho. Es que no me lo creo. Es que no me lo creo. No me lo creo. Madre mía. Te mazo con la guitarra. La verdad es que sí. Felicitaciones a esta perrita que me ha tenido que aguantar todos mis insultos. ¿Eh? Es la patrocinadora de este canal. Qué satisfacción, la verdad es que sí, ¿eh? Que realmente si te pones a pensar... Tak era un mierdas. El fuerte era él. O sea, el Chun. Y encima, el jefe final era... Ha sido un soldado común y normal fusionado con Chun. Por lo tanto... No sé. Plan, eso es muy planeado, no estaba. Salúdales. Este es el mejor directo. Patrocinado por ella. ¿Eh? Qué bonita, ¿eh? Mmm, qué culito tiene.
Era el Thanos con otro gorila, sí. Toma. Y sin utilizar hacks, ¿eh? Ni chetas ni nada, ¿eh? Todo asustada. No está asustada, pero... Es que tiembla mucho porque... Se pone nerviosa. Ya decía yo, digo... El jefe final ha sido muy fácil. Algo tiene que haber más. Y cuando se ha transformado... Que aún así no lo estaba haciendo mal, ¿eh? Ojo, el primer intento me ha ido muy bien. Muy justo, pero muy bien. Como tampoco sabía cómo esquivar el fuego, ya luego me he dado cuenta que el primer fuego lo esquivas hacia la derecha y el segundo tengo que irme para atrás, o sea, hacia la izquierda. Si sigo hacia adelante me daba. Ni quick save ni nada. Pues sí. Bueno, para mi amigo Neil Glack. Que me dijo que me pasara este juego en el 2015. Aquí lo tienes. En su momento no me lo pasé. He tardado 5 años en pasar aquí. Aquí lo tienes, señor. Para usted. Para vosotros, jugadores. Insisto, tienes que probar el Mac Runner. Es de 4x4. Sí, sí, lo probaré. Lo que pasa es que primero me quiero pasar el... Primero me quiero pasar el Black Mesa. Que ha salido... Me lo compré hace 3 años... Y ha salido ya de la beta, o sea, ya es la versión 1.0 y me lo quiero pasar. Y como el Half-Life, que es el juego original, me lo pasé... O sea, ya me lo he pasado muchas veces y me lo sé casi de memoria, el Black Mesa es igual. Así que ese me lo quiero pasar. No sé si del tirón, en dos directos o poco a poco. No sé, ya iré viendo. Y ya luego le damos a lo que sea, vaya. Yo he cogido, lo cogí anoche, de hecho, el Mad Runner lo cogí anoche con los 3 DLC esos gratis que te dan. Creo que en el 2015 lo compré en el game y desde ahí le pegué el vicio. Ah, tú lo tienes en físico, el juego. ¿Para PC? ¿O para PlayStation 4? ¿O te refieres al Mad Runner? Vamos, me voy a tragar los créditos enteros porque todas las horas que le he echado al juego quiero los créditos, vaya. Ah, mira, ya está terminando. We'll be back. Toma. We'll be back. Lo tenía en PlayStation 2, pero lo vendí. ¡Ea! Pues ya estaría. Todas estas cosas son los desbloqueables. Mira, hay escenas que no he desbloqueado, tío. Música. Qué buena. Armas. Actualmente no hay contenido desbloqueado en esta sección. Juega para desbloquear contenido. Vaya. Cambiamos. Logro. ¿No se ha acabado? ¿Qué logro es ese? Biblioteca. Gana la lucha contra Zoom, el señor de los gorilas. Atención, atención, gente. Atención, voy a poner la cámara en grande. Atención a esto que voy a comunicaros. ¿Vale? Acabo de cerrar el juego y me ha saltado un logro. Y el logro se llama No ha acabado. Se llama así, en interrogación. Y el logro dice lo siguiente. Gana la lucha contra Zoom, señor de los gorilas. Y pone debajo.
El 8,5% de los jugadores tienen este logro. Solamente el 8,5% de la gente que se ha comprado el juego ha matado a Chun. Pero es que el 9,9% de los jugadores han matado a Tak. Por lo tanto, hay gente que ha matado a Tak y se ha quedado atascado en el boss final y ya está. Y los deja. Y me quedan solo 4 logros para tener el juego entero. Flipa. Bueno, pues ya está. Me voy a comer también yo. Porque... madre mía, soy un privilegiado. Es muy porcentaje, es muy poco porcentaje. Hombre, tampoco es imposible, yo soy un banco de mierda. Pero si yo me lo he podido matar... ¿sabes lo que te digo? Eso puede cualquiera. A mí que me registren. Pa 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 pa. Bueno, pues nada, gente. Nos vemos en el siguiente directo, que seguramente ya sea el fin de semana que viene, porque ahora en 3 semanas estoy bastante ocupado con el curro, así que nada. Un saludo a todos, muchas gracias Alberto, porque me has salvado el culo, y te debo una, te debo lo que tú quieras. Y nada, hasta luego. Un saludito.